evolución de los últimos 2 o 3 meses es lo más cercano a la catástrofe o al derrumbe. Los datos de octubre de actividad económica, de referentes económicos del establishment, anticipan una caída no menor al 5% en la actividad económica, que ya lleva eso implícito, una caída de la actividad para los primeros 10 meses de cerca del 3%. O sea, mucho más que lo que el señor Pratgay había dicho que iba a crecer la economía entre el 0,5 y el 1, y lo que después apareció por el Fondo Monetario y la CEPAL, de que iba a caer el 1,5. O sea, realmente es una fuerte aceleración de la desaceleración de la economía. Eso repercute en las variables sociales. Hoy trae páginas, he visto que varios lo tienen, pero es muy importante recordarlo, el relevamiento del desempleo en la ciudad de Buenos Aires, que creció entre el tercer trimestre del año pasado al tercer trimestre de este año, del 7,2 al 9,8, o sea, casi un 40% más de desempleo, con un agravante en la zona sur, la zona olvidada de la ciudad. El crecimiento del desempleo fue del 8 al 14%. La zona sur linda con los partidos del Gran Buenos Aires de la zona sur. Eso hace pensar que el último dato del INDEC es trucho. Estrucho, porque no dice eso realmente que ha sucedido en el Gran Buenos Aires. La ventaja de la información de la ciudad es que la produce la ciudad de Macri y no hay ningún cuestionamiento a la metodología, porque el método que han usado los actuales autoridades para descalificar los grandes retrocesos es que la metodología anterior no servía. Entonces no han hecho empalme de las informaciones estadísticas básicas, pobreza, desempleo, del año pasado con el de este, para no tener que dar evidencia cierta que el desempleo en todo el país fue del 5,9 en el tercer trimestre del año pasado y ahora es del 8,5. Eso se refleja poco en el país, porque la sociedad todavía en alta medida está adormecida por la propaganda y por el supuesto periodo de espera o por los datos que no dispone. Yo tengo aquí, primero el lunes salió en Buenos Aires Económico una nota en la que dice la banca extranjera se está despegando de la situación argentina y trae dos referencias, una de la Wells Fargo Bank, que es un banco entre los primeros 10 de Estados Unidos que opera básicamente hacia adentro del país, mucho más fuerte que lo que operan la banca que tiene más vinculación internacional, tiene poca vinculación internacional. La nota reproduce un informe que le envió la Wells Fargo a todos sus clientes, diciendo que en la Argentina la situación es cada vez peor. Crece la recesión, aumenta el desempleo y aumenta el endeudamiento para pagar el déficit fiscal. Y termina diciendo, las cosas no están bien en la Argentina. Lo dice un banco, que es el que presta la platita. Y después, en la misma nota hay una circular reproducida de la Unión de Bancos Suizos, como todos ustedes saben, es el principal banco de Suiza, en que relata también las calamidades que siguen existiendo y que se acentúan, y dice que es peligrosa la situación si no hay un incremento importante de la actividad productiva el año que viene, lo que cada vez es más inseguro que ocurra, porque la economía en el mes de octubre, como consigné recién, se derrumbó en noviembre. El primer dato de noviembre es la recaudación fiscal, el único número que vale la pena, los demás son todos números que no tienen o están cambiados por el ingreso de
recursos por el blanqueo o no tienen que ver con la realidad. El primer dato es el impuesto del IVA a las compras y ventas en el mercado interno, que creció el 28%, o sea, 14 puntos menos que el índice de inflación. Quiere decir que noviembre ya está en el tacho. Es muy difícil remontar una caída de la construcción del 20%, habida cuenta que los permisos de edificación del último mes, en el mes de octubre, en todo el país cayeron el 22%. O sea, no hay signos de ningún tipo de revitalización. ¿Cómo ve la prensa internacional eso? Hoy nos llegó a casa, le llegó a mi esposa, WhatsApp de Chicas K, no sé si alguna de ustedes pilita en esa agrupación entusiasta de la zona de Villa Crespo y Palermo, con muchas mujeres muy activas, y que dice un minuto de lectura y da opiniones del país, de España, la Estampa de Italia, el New York Times, The Guardian de Inglaterra, The Economist de Inglaterra y de la agencia Bloomberg, que es la que tiene el canal de economía. La nota más terminante es Bloomberg, que dice: a Macri se le acaba el tiempo para las reformas. Y The Economist, que dice: Macri insiste con los aumentos de precios, es un hombre inútil. Bueno, como dice muy bien en WhatsApp, dice que no es de la oposición, sino de la prensa mundial más relevante. Lo que sucede con estos hermanos amigos, que más allá de los datos, más allá de las percepciones que uno tiene de la realidad, más allá de la enorme duda que hay sobre lo que va a pasar el año que viene, porque lo único que asegura el gobierno hasta ahora es que va a haber más inversión en la obra pública, pero el sector de construcciones se mueve en un 75% por la construcción privada. La obra pública ayuda, pero la obra, si no hay construcción privada, no hay aumento de la construcción. Remontar el 20% de caída a cifras fuertes del año que viene parece tarea de titanes. En síntesis, el sistema se mantiene con la deuda externa, únicamente. Cierra el déficit fiscal y cierra el déficit comercial, la caída de las exportaciones por la deuda externa. El peligro que existe, no es que no tengamos recursos para por ahora reparar, es que se corte el chorro, en que los que leen estas notas por de los bancos lleguen a la conclusión que no se debe seguir invirtiendo en barril sin fondo, que si el país no logra con sus propias fuerzas restablecer la capacidad de obtener recursos genuinos, es inútil que se siga prestando. Y existe el peligro de volver al 2001. Y como dentro del gobierno está la persona que más tuvo que ver junto con Cavallo en el corralito, el corralón, etcétera, que se llama Federico Sturzenegger, que estuvo procesado durante todos estos años por el mega canje, y después, claro, cuando subió al gobierno le sacaron el procesamiento, creo que es un signo de alerta que tenemos que tener en cuenta. Muy bien.